Sean ustedes una vez más bienvenidos a Magazine del Valle con el patrocinio de Calzado Rómulo, la Secretaría de Hacienda de Santiago de Cali y la Fundación Bankinter de Colombia. Fue presentado ante la comunidad el programa de crédito con cero intereses Fonder Valle. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, nos amplía esta información. Lo primero quiero dar una aclaración. Hoy no vamos a dar los créditos, hoy vamos a presentar el proyecto y el programa en donde vamos a dar crédito a cero intereses a los emprendedores pequeños y microempresarios. Y vamos a tener otra línea especial para los medianos empresarios. Eso quiero hacerlo porque hay personas que creen que hoy estamos dando los créditos. No, eso va a ser una convocatoria pública porque en esa convocatoria pública la gente se va a tener que inscribir, allí van a poner todos sus documentos y luego ya se van a adjudicar 1.000 créditos inicialmente. No quiere decir que con los 1.000 créditos vamos a terminar. Vamos a seguir haciendo convocatorias. Vamos a esa, los primeros 1.000 créditos. Después vamos a seguir haciendo convocatorias. Para eso hemos hecho una alianza con el Banco Agrario, para no tener solamente 18 mil millones para prestar, sino que el Banco Agrario también nos está aportando capital y eso nos va a dar la posibilidad de tener mucha mayor cobertura. La idea es llegar a más de 100 mil millones de pesos en créditos, cero intereses para los pequeños, los micro y los emprendedores, que es fundamental, que son los que más necesitan en este momento para generar condiciones de vida, para poder que puedan mejorar y dar más empleo, fortalecer su negocio, recuperar su recurso que tienen gota a gota, liberarse del gota a gota, que es muy importante para nosotros, pero además que podrán invertir en materia prima y podrán invertir invertir en capital, en activos de capital. Eso también van a poderlo hacer. Pero eso es, hoy vamos a hacer la presentación y allí ya va a salir la convocatoria. Ahora, ¿las condiciones del Banco Agrario serán las mismas que están ustedes utilizando? No, es que es una alianza entre los dos. Es histórico, nunca el Banco Agrario ha prestado a cero intereses. Primera vez en la historia. Y lo podrán ahora verificar con el presidente del banco. Es que ellos van a darnos más capital. Nosotros vamos a subsidiar la tasa, ellos también van a dar un subsidio y de esa manera vamos a llegar a la tasa cero, que es lo que queremos darle a los vallecaucanos. ¿Esa convocatoria cómo va a ser después? La convocatoria va a ser una convocatoria pública, ya les estaremos explicando cómo es la convocatoria para que las personas puedan subir, todo va a ser digital, importante. Todo va a ser digital y vamos a estarlos acompañando en el caso de que necesiten que se acompañen para subir la convocatoria, lo vamos a hacer. Gobernadora, ¿se ha tomado esto como modelo en otras regiones de Colombia? Es la primera región que lanza intereses cero en el país, no hay otra región, se han subsidiado tasas, pero no a cero intereses como nosotros lo vamos a hacer. Los créditos a cero intereses serán dirigidos a pequeños y medianos microempresarios. Con una participación masiva se llevó a cabo este evento. El gerente de Infivalle, Giovanni Ramírez, nos ratifica esta información. No, una convocatoria importante para lanzar la iniciativa de la señora gobernadora, donde se va a poder beneficiar los micro, los pequeños y los medianos empresarios del departamento para dinamizar esa economía, para que la economía popular pues tenga verdaderamente una inclusión financiera y se desarrolle cada negocio, que a veces tiene que acudir a gota a gota para desarrollar el negocio, y en este sentido va a tener la posibilidad de pues ahorrarse esos intereses y poder trabajar como capital de trabajo, la sustitución de pasivos, hacer inversión en su negocio. Esto es muy importante.
¿Cuántas personas serán beneficiadas en esta primera fase, gerente? Bueno, ahorita salen 1.000 créditos, seguirán saliendo convocatorias de 1.000 créditos, de 1.000, porque realmente el número de créditos depende de los montos. Como te digo, la línea que va hasta 5.200.000 son montos pequeños, ahí accede muchísima gente, pero no todo el mundo pide 5 millones, hay unos que piden 1 millón, otros 2, y en promedio podrán salir hasta más de 1.000 créditos en esta primera, digamos, convocatoria. Pero vamos a hacer muchas de estas, muchas, sale, termina una, se entrega, empieza la otra. En este año se van a entregar muchísimos créditos. Nosotros creeríamos que se van a entregar más de 4 a 6 mil créditos, se van a entregar, como promedio puede llegar a diciembre a unos 9.500 créditos con esta modalidad. Y Fiballe y la Gobernación Fundamentales, ¿qué papel cumple el Banco Agrario? Bueno, con el Banco Agrario quisimos hacer una alianza para ampliar cobertura, para llegar más a más gente. Quisimos hacer esta alianza con, por ejemplo, sacar 1.000 créditos con ellos, 9.000 con nosotros directos, así, y eso se va a seguir haciendo. Es como el fondo revolucionario, porque es creado, estructurado en Infiballe para que sea inextinguible, pues es un fondo que no existe. Por consiguiente, es un fondo que está alineado a bajar la tasa de interés, que está alineado con la perspectiva que tiene tanto el departamento como la nación en tema de tasas de interés e inclusión financiera. Para los agricultores esto es una noticia muy positiva, ¿no? Pero como hace, pues, que una de las metas también de la gobernadora es reactivar la economía de los agricultores del departamento del Valle. Claro, también, aunque los destinos de los créditos, como te digo, tienen diferentes destinos: para mujer cabeza de familia que tiene su negocio, para el emprendedor, para el agro, para el comerciante y para todos los que necesitan, digamos, dinamizar la economía y que necesitan la inclusión financiera, porque es que hay que trabajarle fuertes a eso. Uno de los únicos requisitos que ustedes ponen es que no se atrasen los créditos. Sí, claro, no, pues que si se atrasa pierden el beneficio y les toca pagar. Y si no pagan, lo embarguen, imagínense, no haríamos nada. Entonces, si usted no paga el capital, pues no paga nada. Si esta estrategia busca contrarrestar el gota a gota, ellos prestan con la cédula. ¿Ustedes creen que también van a prestar con la cédula? Es que son dos cosas. Una cosa es el gota a gota que usted presta para hacerle los 15 años a la niña, para comprar las zapatillas, para irse para San Andrés. Eso es una. Y el otro es el gota a gota que usted le tiene que prestar porque la va a invertir en negocio. Va a sustituir a ese. El otro no lo podemos sustituir porque no es un crédito de consumo. Aquí es un crédito que sale a cero intereses para la persona que le está metiendo su trabajo, recibe el capital y lo paga. Por eso el otro que paga con la cédula y va para San Andrés, pues ese no lo podemos sustituir. ¿Este es un modelo para replicar a nivel nacional? Claro, ya nos están pidiendo a nivel de los otros INFIs del país, desde la presidencia de los INFIs, vamos a hacer la presentación. Además, con Infiballe estamos haciendo cosas muy buenas. Estamos haciendo una consultoría con el BID, donde se le va a irrigar plata, recursos a los INFIs, donde vamos a firmar convenios con el Fondo Nacional de Garantía, el BID, FINDETER. Solicitamos desde la presidencia de SOINFI sacar una línea INFI para todos los INFIs del país, más económica. Lo mismo que le estamos diciendo al Banco Agrario, que saque una línea económica para los INFIs. El Banco Agrario, por mandato presidencial, debe llevar apoyo a todas las regiones del territorio nacional. Información que nos confirma el presidente de la entidad, Hernando Chica Zucardi. Estamos trabajando en las regiones. Ha sido un mandato del señor presidente de la República que el Banco Agrario de Colombia esté en las regiones y esté apoyando la producción, crédito productivo, tanto en el campo como en los núcleos urbanos, en todo el país. Eso incluye, por supuesto, al Valle del Cauca. Y acá, en unión de esfuerzos con la señora gobernadora Dilian Francisca y recursos que están poniendo para subsidiar más las tasas de interés de lo que venimos haciendo desde el gobierno nacional, nos permite llegar a un convenio que inclusive llega a tasa cero para los pequeños productores, para los microempresarios, para los emprendedores. Esto es un esfuerzo conjunto, gobierno nacional y gobernación del Valle del Cauca. Nosotros venimos subsidiando las tasas de interés en más de 10 puntos. Ahora sumamos estos esfuerzos de la gobernación para poder llegar a esta población, la más vulnerable, con tasa de interés cero. Dar opciones de financiamiento real y formal en las mejores condiciones posibles. Que no vayan al financiamiento informal, que se tomen un tiempo y un momento para diligenciar los formularios,
tener claro su proyecto productivo y solicitar las operaciones de crédito en apoyo con Infivalle y el Banco Agrario de Colombia. ¿La empresa de agricultura cómo va a ser ese convenio para los campesinos, presidente? Bueno, ese es otro convenio. Estamos haciendo un esfuerzo doble acá en la gobernación. Desde Banco Agrario de Colombia venimos comprometidos con el financiamiento del campo colombiano, de nuestros pequeños productores, grandes y medianos, por la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. Venimos irrigando recursos que ya han llegado al 21 billones de pesos. El año pasado crecimos 4 billones de pesos. Este año estamos apuntándole a una cifra similar de llegar con recursos frescos al campo colombiano, a la economía popular y a la inclusión financiera. Aquí, con la gobernación, hoy firmamos dos convenios. Uno enfocado en los microempresarios, micronegocios y pequeños negocios, que va hasta tasa cero. Pero también con la Secretaría de Agricultura firmamos un nuevo convenio de 2.000 millones de pesos para poner a disposición de los pequeños productores del campo una tasa subsidiada. ¿Qué quiere decir esto? Que los pequeños productores del campo toman su crédito y si pagan bien sus cuotas, invitamos a todos a estar al día, siempre pagar bien sus cuotas para seguir apoyando a más colombianos. La gobernación pone recursos que les baja hasta el 20% del capital solicitado para el agro colombiano. Entonces son dos convenios, uno a tasa de interés cero y el otro a capital hasta un 20% para la producción agrícola del departamento del Valle del Cauca. Y no es menor, aparte de estos recursos, a través de Finagro y del Gobierno Nacional, las líneas LEC, líneas especiales de crédito, subsidiadas también para mujer rural, joven rural y esa producción del campo primaria. Así que acérquense a Banco Agrario y pregunten por las diferentes líneas de crédito. ¿Es la primera vez en la historia que un banco coloca tasa cero? Este esfuerzo que se está haciendo en la gobernación del Valle del Cauca es un ejemplo para otras regiones. Es primera vez que se está subsidiando hasta tasa cero. El gobierno nacional ya lo había hecho el año pasado para mujer rural. Llegamos a tasa del 0.3%, pero este es 0.0. Entonces, y también se dispusieron nuevos recursos para mujer rural y joven rural con tasas subsidiadas a través de Finagro y de Banco Agrario. O sea, estamos todos sumando esfuerzos para que la población colombiana, los ciudadanos, las familias tengan un mejor bienestar y acceso a crédito en mejores condiciones cuando las tasas de interés están supremamente altas. Finalmente, gerente, ¿en qué consiste la firma del convenio hoy en la tarde con la Alcaldía de Palmira y la Secretaría de Agricultura? Vamos a hacer un convenio similar a lo que acabamos de ver con la gobernación. Hicimos lo propio con la alcaldía de Yumbo esta mañana. Firmamos con la gobernación y ahora con Palmira. Enfocados en el beneficio a los pequeños productores del campo. Con la Secretaría de Agricultura, como entre todos sumamos esfuerzos para que puedan tener acceso a financiamiento productivo, porque es importante saber, esto no es crédito de consumo, es productivo en las condiciones subsidiadas que estamos planteando. Porque con el Banco Agrario, la Alcaldía de Palmira, la Gobernación del Valle del Cauca, crecer juntos es posible. Mamá tiene muchos superpoderes, pero el mejor es cuando se coloca sus cómodos zapatos. Para mamá, que es tu superheroína, regálale el confort que necesita para luchar en su día a día. Calzado Rómulo. Bienestar para los pies de mamá. Fundación Bankinter Colombia. Comprometidos con la población más vulnerable del país. Estamos en diferentes zonas de nuestro territorio buscando con recursos internacionales ayudar a los estratos 1, 2 y 3, a la población infantil y al adulto mayor. En nuestro plan estratégico de trabajo tenemos recursos internacionales para mejoramiento de viviendas, subsidios de arriendo y mucho más. Fundación Bankinter Colombia. Para mayor información, comuníquese a las líneas 310-665-5007 y 317-762-5548. Fundación Bankinter Colombia. ¿Qué tal, amigos? Los invito para que nos continúen acompañando los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 4 de la tarde por Multicanal, Frecuencia 8 de Legon Televisión. Recuerden que también pueden vernos a través de los canales como YouTube,
Facebook y Twitter. Magazine del Valle, un programa informativo de verdad. El diputado Daniel Hoyos, ponente de la ordenanza Fonder Valle, nos habla de las bondades de la misma. Veamos. Bueno, desde la Asamblea tramitamos un proyecto importante que la gobernadora del Valle ha querido para seguir reactivando la economía, que es a través del Fonder Valle. Nosotros fuimos ponentes de este importante proyecto de ordenanza, quien busca que las personas puedan acceder a un crédito a cero interés y poder acabar el flagelo del gota a gota. Pero también busca seguir incentivando al sector productivo a través de créditos con tasas de interés compensadas, donde el empresario, el panadero, el que tiene una tienda, el tendero, el que tiene un puesto de zapatos, pueda acceder. Lo único que necesitamos es que las personas estén legalmente constituidas en Cámara de Comercio para así mismo poder ser beneficiarios de este importante medio que va a generar una dinamización de la economía. ¿Cuál es la diferencia de este préstamo con los préstamos de los bancos y con los préstamos de los gota a gota? Bueno, varios puntos. Uno, es que muchas veces las empresas para querer acceder a un crédito financiero no tienen de pronto las capacidades, no cuentan con los documentos, no cuentan con codeudores. Fonder Valle realmente va a disminuir todas esas garantías para poder acceder a los créditos. Dos, obviamente van a ser tasas muy acordes, muy inferiores para que no asfixiar al empresario para poder pagar. Y está la otra línea de Fonder, que es a las personas que piden un crédito hasta 5 salarios mínimos, hasta 6, 7 millones de pesos, no se le cobre tasa de interés, solamente el capital dividido en unas cuotas de montos iguales. Como son poquitos créditos, ¿cuál usted considera que deben ser los criterios para asignar estos créditos? Bueno, hoy vamos a venir a esta presentación donde nos van a mostrar realmente cuáles van a ser los criterios de evaluación para que todas las personas puedan ser beneficiadas. Esto es para los 42 municipios, van a empezar con unos créditos de 100 personas para acceder a los créditos, 200 créditos. Yo sé que hay mucha gente que lo está necesitando y vamos a buscar las medidas para hacer una caracterización para que todos puedan acceder. El presidente de la Asamblea, Carlos Felipe López, nos entrega su concepto sobre Fonder Valle, préstamos a cero interés para pequeños y medianos microempresarios. Celebramos esta iniciativa cuando nos llegó, fue uno de los primeros programas, de las primeras ordenanzas que nos llegó a la Asamblea, a la Duma. El ponente fue Daniel Hoyos y en ese sentido pues todos muy contentos porque es una oportunidad de generar, de dinamizar la economía, de combatir el gota a gota, los microcréditos y hacerlo a créditos blandos, pues maravilloso. Así que pues una oportunidad muy bonita y creo que para nuestro Valle del Cauca es lo mejor. ¿Y este proyecto es tan importante que se está copiando a nivel nacional? Sí, así es, hoy es el único que está a nivel nacional y apenas lo van a empezar a replicar, así que pues el Valle del Cauca marcando la diferencia y pensando en los pequeños empresarios. Presidente, finalmente preocupante el tema de la seguridad en el departamento del Valle del Cauca, ¿no? Con lo que acontece en Tuluá, con lo que acontece en Jabundí y con lo que acontece también con ese posible intento de secuestro para los diputados. Afortunadamente hoy tenemos la confianza plena en nuestra fuerza pública, sabemos que hay un gran compromiso, sabemos que lo están haciendo con cariño, con corazón y los resultados nos van a acompañar. El secretario de Desarrollo Económico y Competitividad del Valle del Cauca, Óscar Eduardo Rivas, nos cuenta en qué consiste Fonder Valle. Bueno, el Fondo Especial para el Desarrollo Económico Regional es una iniciativa de la señora gobernadora, la doctora Dilian Francisca Toro, que busca inclusión financiera, busca generar vehículos y herramientas de financiación productiva. Es importante esto, porque estos créditos que salen hoy, con esta primera fase de los 100 primeros créditos, es destinados para temas de productividad, para micro, pequeñas, medianas empresas. Aquí lo que buscamos es subsidiar la tasa, y ella lo ha dicho en diferentes ocasiones, tasa cero. Para los más grandes va a tener un subsidio, pero no va a ser totalmente cero. Lo que buscamos es que sea diferencial y sobre todo teniendo en cuenta la vulnerabilidad de los negocios. Y por supuesto, vamos a estar trabajando no solamente para que se dé la financiación, sino que a través de los programas que tenemos en la Secretaría de Desarrollo Económico poder brindar un acompañamiento que busque el fortalecimiento y crecimiento de esas micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Qué monto estamos hablando para que participen de esa convocatoria? Bueno, el monto son, en este momento salen dos líneas, una para micro y una para pequeñas. El monto para micro y pequeñas, son de máximo 5.200.000 y para medianas máximo 52.000.000. ¿Sí? Hoy la gobernadora, el gerente de Infibar y mi persona vamos a hacer el anuncio, les vamos a explicar
cómo se van a poder postular. Van a estar abiertos unos canales digitales para que las personas puedan ahí inscribirse, postularse, colocar sus datos y por supuesto subir la documentación que se requiere. Recuerden que el fondo nace por medio de una ordenanza, ¿sí? Y es un fondo cuenta de Infivalle, ¿sí? Así que tiene toda la regulación y tiene toda, digamos, la estructura y la rigurosidad necesaria para que estos recursos realmente puedan ser bien puestos, bien colocados y puedan también tener un retorno. Son unos préstamos, cero peso, pero que buscan un retorno para que más y más micro, pequeños y medianos productores vallecaucanos puedan verse beneficiados. ¿Qué características deben de tener los beneficiarios que quieran apostarle a esto? Bueno, hemos colocado unas diferentes características, inclusive tenemos unos focos para poder apuntarles a unos indicadores que para nosotros son importantes en términos de reducción de pobreza multidimensional y estímulo del índice departamental de competitividad. Por ejemplo, vamos a estar estimulando mucho lo que son los bionegocios, negocios verdes, ¿sí? Que negocios micro, pequeños, medianos que tengan en sus procesos temas de reciclaje o energías renovables, entre otros, van a poder tener un mejor puntaje para poder ser ganadores. También negocios que estén en municipios que estén más vulnerables en temas, por ejemplo, del desempleo a largo plazo, ¿sí? Queremos con esto, con esta herramienta, poder buscar impactar ese tipo de indicadores que para la gobernadora son importantes. Uno de los lanzamientos que se hace hoy es la ruta de financiamiento. Contemos en qué va a consistir. Eso es importantísimo. Hoy vamos a explicar también lo que es la ruta de financiamiento inclusivo, ¿sí? Porque el Fonder es uno de los herramientas o vehículos de financiación, pero acá también vamos a tener un programa de Valle y Más, vamos a tener el Banco Social del Valle, vamos a tener diferentes herramientas y diferente acompañamiento. Poco a poco van a ir saliendo los programas y van a estar muy atentos en nuestras redes, en la página web y demás, ¿ya? Pero eso hace parte de una estrategia integral para brindar diferentes medidas y diferentes, digamos, apoyos al sector productivo vallecaucano. Secretario, de pronto son muy poquitos créditos, ¿no considera? De pronto se puede convertir en un programa piloto para ver qué se viene de aquí en adelante. Es importante aclarar, se hace el lanzamiento de los 100 primeros créditos, pero hoy también, por ejemplo, es la firma con el Banco Agrario, donde también van a haber otros créditos, creo, si no estoy mal, cerca de 1,000 créditos con el Banco Agrario. Y a través de Infivalle estamos explorando diferentes alianzas para poder brindar medios de vehículos o herramientas de financiación a las diferentes MIPYMES vallecaucanas. Mamá tiene muchos superpoderes, pero el mejor es cuando se coloca sus cómodos zapatos. Para mamá, que es tu superheroína, regálale el confort que necesita para luchar en su día a día. Calzado Rómulo, bienestar para los pies de mamá. Fundación Bankinter Colombia, comprometidos con la población más vulnerable del país. Estamos en diferentes zonas de nuestro territorio buscando con recursos internacionales ayudar a los estratos 1, 2 y 3, a la población infantil y al adulto mayor. En nuestro plan estratégico de trabajo tenemos recursos internacionales para mejoramiento de viviendas, subsidios de arriendo y mucho más. Fundación Bankinter Colombia. Para mayor información, comuníquese a las líneas 310-665-5007 y 317-762-5548. Fundación Bankinter Colombia. ¿Qué tal, amigos? Los invito para que nos continúen acompañando los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 4 de la tarde por Multicanal, Frecuencia 8 de Legon Televisión. Recuerden que también pueden vernos a través de los canales como YouTube, Facebook y Twitter. Magazine del Valle, un programa informativo de verdad. Se llevó a cabo en Cali un trabajo juicioso por parte de la CBC para la realización del censo arbóreo. El gerente de la entidad, Marco Antonio Suárez, nos amplía esta información. Un trabajo hermoso, pero muy necesario. Estamos hablando que teníamos el censo del 2015. Por Dios, tantos años sin tener nuestro censo arbóreo, ya hoy lo tenemos. Pasamos de 280 mil árboles a 382.655. Pero no es solo saber cuántos árboles tenemos, es el estado en que está, el estado fitosanitario, georreferenciados, es saber qué vamos a hacer en cada comuna de Cali para tener identificado cuántos árboles se necesita. La comuna que más árbol tiene es la comuna 17, la que menos tiene es la comuna 20. Eso es muy importante. ¿Cuál es la especie que más hay en la ciudad? Por ejemplo, el Guayacán Rosado, el Chiminango, ¿cierto? Todo ese tipo de datos es lo que nos está arrojando este censo. Y lo que es mejor, como está georreferenciado,
con el estado del arbolado, pues nos va a permitir hacer las intervenciones de una manera más clara, más precisa. Algo fundamental es el primer censo, que nos da un valor ecosistémico de esos árboles. ¿Qué es eso? ¿Cuánto vale un samán? Muy importante. ¿Cuánto valen todos nuestros árboles? Si hoy tuviéramos que volver a sembrar esos 382.655 árboles, nos costarían 2.11 billones de pesos hacer eso. Eso es un patrimonio de la ciudad y hay que cuidarlo, hay que conservarlo y que todos los caleños entendamos de que para hacer Cali una ciudad mucho más verde necesitamos de todos. Director, es bueno comentarle a los televidentes que también se tuvo muy en cuenta la comunidad en este censo, ¿no? Imposible hacer el censo sin la comunidad. La comunidad nos ayudaba a entrar a los sitios, a ubicarnos donde estaban los árboles, un censo que se hizo en todas las zonas públicas, que es muy importante decirlo, también en instituciones públicas, y llegamos hasta el último rincón de nuestra ciudad. Eso es vital, y la gente muchas veces nos decía, es que yo sé dónde está el árbol, camine, yo lo llevo, y nos permitía hacer la identificación, hacer el estudio y por supuesto incluirlo en el censo. Un censo supremamente participativo que nos va a permitir focalizar aún más todos los esfuerzos que tenemos para hacer de Cali una ciudad más verde. Y viene ahora un trabajo más bonito, la siembra de árboles. Viene ahora un trabajo muy bonito que es la siembra de árboles, pero también hay que decirle a los caleños, encontramos 5.000 árboles en riesgo. Esos 5.000 árboles hay que hacerle una intervención, hay que sembrar nuevos árboles. Hay zonas duras donde nos va a tocar romper para poder sembrar, porque encontramos barrios y comunas con un déficit arbóreo bastante delicado. Pero ¿saben qué es lo mejor? Que ya tenemos el estudio, el diagnóstico para hacer la intervención. Tengo que aprovecharlo, director. Viene el COP16. ¿Qué participación va a tener CBC en este COP16? Esperamos una participación muy importante. ¿Y por qué te digo que lo espero? Porque nosotros tenemos la información, el conocimiento, los lugares, la primera corporación del país, la más antigua, por Dios. Esperamos que sea totalmente integral y que nos permita mostrar todo lo que tenemos bueno en nuestra ciudad y lo que tenemos en el Valle del Cauca. Cali en la COP es Colombia y queremos mostrar lo hermosa que es nuestra ciudad. Finalmente invitemos a los televidentes a que cuiden los árboles, que los árboles son los que nos dan nuestro oxígeno. Lo mejor que usted puede hacer por proteger nuestros recursos naturales es sembrar un árbol. Un árbol nos da vida, un árbol nos da esperanza de que estamos haciendo las cosas bien. Cuando lo hacemos no solo estamos pensando en nosotros, sino en nuestras futuras generaciones. Y Cali tiene un sistema arbóreo espectacular, pero vamos a hacerlo mucho mejor con la ayuda de todos los caleños. El director del Censo Arbóreo de Santiago de Cali, Jairo Rosero, nos da a conocer el proceso para el conteo de los árboles en todo el territorio. Veamos. Pues lo que construimos, siempre uno construye un plan, ¿cierto?, para poder abordar este proyecto, que es un proyecto grande. Entonces, hicimos un plan de trabajo donde identificamos qué recursos necesitábamos, personal técnico, personal auxiliares, transporte, logística, el tema de sistemas. Con toda esta parte, ya construido como esa parte de aprestamiento, pudimos salir a la calle y identificar cada uno de los árboles, tomar el registro fotográfico, hacer todo el trabajo en campo como tal y toda esa parte poderla almacenar dentro de un sistema de información, dentro de un servidor. ¿Siete meses? Siete meses, sí, ya. Siete meses. ¿Participó la comunidad? Participó la comunidad, ellos nos acompañaron, nos dieron seguridad en zonas donde son peligrosas, igual en todas las ciudades nos acompañaron, porque ¿quién iba? Iba un ingeniero forestal, un técnico y un acompañante de campo, un acompañante que era un comunitario. Ellos nos dieron seguridad en todas las zonas y digamos que a pesar de eso también tuvimos nuestros inconvenientes. Ya, de acuerdo al censo, ¿qué comunas de Santiago de Cali están bien pobladas y a cuáles le falta más población arbórea? Pues digamos que la comuna 17, la 19 y la 2 son las más pobladas. La comuna 3, que es el centro de Cali, la 4, la 5, están deficientes en el tema arbóreo. ¿Y cuáles son las especies más comunes en Santiago de Cali? Pues las especies más comunes son la acacia rubeña, la palma areca, sí, es exóticas introducidas. Las nativas, las más comunes es el guayacán, el chiminango, son las especies más comunes nativas. Nos llamó la atención los costos de los árboles, ¿no? La gente no sabe eso. No sabe. Un samán vale 20 millones, 20. Un samán en promedio pues, cuesta 20 millones, una ceiba 30 millones. Y en promedio, cada arbolito en promedio vale 5 millones de pesos. 5 millones de pesos. Por eso es que el número es tan grande. 2.11 billones de pesos. Es un número gigantesco que tenemos los caleños como patrimonio. Y por eso debemos cuidarlo.
¿Cómo estamos arbóreamente en Santiago de Cali? ¿Cuál es el nivel arbóreo? ¿Es bueno, regular o es malo? Digamos, tenemos que entender que este censo se hace en zona pública. En las zonas públicas de Cali se hace el censo arbóreo. Falta hacerlo en las zonas privadas. Digamos, la autoridad no tiene esa responsabilidad de hacerlo en las zonas privadas, en unidades residenciales, en empresas, que también sumarían a ese tema. ¿Listo? O sea, pienso yo que está estamos bien, podemos mejorar mucho este tema de árboles, porque imagínate, nosotros haciendo un ejercicio encontramos 10.000 sitios para sembrar, 10.000 sitios. Podemos encontrar más, claro. Tenemos una metodología para poderlo hacer y poder identificar ese sitio y que la comunidad, digamos, acepte esa siembra, porque no todo el mundo le gusta tener un árbol en su casa. Le cambio la pregunta. ¿Si hay suficientes árboles en Santiago de Cali para la oxigenación de la ciudad? Digamos, le hace falta un poquito, sí. Digamos, las ciudades a nivel mundial, si quedan con poco espacio, buscan alrededor de ellas. Digamos, hay ciudades como por ejemplo Ciudad de México que compraron alrededor de ellos para construir bosques y con eso poder, digamos, complementar lo que no pueden hacer dentro de la ciudad. Cali, digamos, tiene unas muy buenas ventajas, tiene Parque Farallones que permite regular este clima y, digamos, que tiene también unos bosques urbanos que se están interviniendo, que se están mejorando y sobre todo que la comunidad ha tomado una muy buena conciencia. Recuerde esto, los árboles son responsables del cielo y del suelo. Es una frase que tenemos que empezar a manejar. El director del DACMA, Mauricio Mira, nos entrega su análisis sobre este ejercicio del censo arbóreo en Santiago de Cali. Así es, una herramienta muy, muy poderosa, una herramienta que nos va a permitir a dar una hoja de ruta, estrategias que permiten reverdecer a Cali realmente. ¿Cuánto se demoraron en hacer este censo? Aproximadamente 2 años, si no estoy mal. Y hubo intervención también de la comunidad, me imagino. Claro, la comunidad fue fundamental en ese tema. Obviamente un tema técnico muy profundo y que hoy pues se cristaliza y finalmente tenemos una herramienta que, como dije anteriormente, nos permite delinear la hoja de ruta de Cali en cuanto a su capital más preciado, que el capital arbóreo. Qué bueno que estén trabajando de forma conjunta DACMA y CBC, ¿no? Yo creo que esto facilita más el trabajo. Totalmente, somos autoridades ambientales y estamos dentro del Sistema Nacional Ambiental del Ministerio de Ambiente y como tal trabajamos de forma coordinada. Le decía yo ahora a Jairo que tenemos déficit de árboles en Santiago, que teniendo en cuenta la población y estos calores tan impresionantes que hay, también se debe en gran parte a esto. Así es, o sea, desgraciadamente la tendencia es que el calentamiento global pues está cambiando, cada año va a ser peor y si no invertimos en lo más importante que son los árboles, pues nos van a pasar factura. Entonces hay que aprovechar, hay que sembrar y con esta herramienta podemos ver dónde podemos preservar, conservar y restaurar esas áreas que están degradadas. Ahora la comunidad también está muy, muy dedicada al trabajo del medio ambiente, ¿no? Y me imagino que ustedes ahora que viene el COP16 tienen un trabajo bastante fuerte porque se compete al área de ustedes. Definitivamente la COP es una oportunidad que tenemos no solo en Cali, sino en Colombia, realmente es toda la región y es una herramienta, realmente también otra hoja de ruta a nivel internacional que va a permitir que todos los países del planeta vayan en procura de preservar y conservar la biodiversidad bajo un acuerdo que por 2 años se va a llamar el Acuerdo de Cali. Hay muchos grupos de trabajadores de comunidad que trabajan en el tema del medio ambiente. ¿Ustedes están apoyando estos trabajos a lo largo y ancho de Santiago de Cali? Así es, ese es el mandato nuestro, trabajar como autoridad ambiental y de desarrollo sostenible con todas las comunas, con todas las comunidades, explicando los beneficios de ser verde, lo que genera esto en cuanto a la parte obviamente ambiental, pero también lo social y lo económico, muy importante, lo económico también. ¿Y su tarea a desarrollar también, me imagino que hay la siembra de árboles en Santiago de Cali, zona urbana y zona rural? Tenemos nuestra misión, va a ser estos 4 años sembrar, sembrar y sembrar. Vamos a sembrar, reverdecer a Cali, vamos a promover las terrazas verdes, los jardines verticales, más bosques urbanos, vamos a recuperar áreas degradadas, etcétera, etcétera, todo lo que se pueda verde. Bueno, hablaba ahora fuera de micrófono y le preguntaba sobre el tema de lo que tiene que ver con el sendero ecológico del barrio Calima, que ya afortunadamente todos lo conocemos. Definitivamente no hay una solución, acuérdese. Hay un montón de soluciones que hay que revisar y que son soluciones totalmente válidas, que hay que utilizar y desarrollar
en procura de mejorar ríos y cuerpos hídricos que han sido degradados. Finalmente le entregaron una espectacular bandera. Sí, esa bandera que le vamos a poner en el cerro, la bandera, y estamos felices porque pues, realmente, como dije anteriormente, estamos trabajando muy coordinadamente con la CBC. El padre de las primas extralegales, Osman Hipólito Roa, nos habla sobre los diferentes aplazamientos con la Secretaría de Educación de Cali para tratar el tema de las primas territoriales. Veamos. Un saludo especial a los docentes de la ciudad de Cali. Estamos en reunión acá hoy 2 de mayo esperando que el Ministerio de Educación cumpliera. No vinieron a la charla de la mesa técnica. Esperamos que la Secretaría de Educación lo más pronto posible ayude a que esa mesa técnica se vea para destrabar este tema de los requisitos que exige el Ministerio para el cumplimiento de las primas extralegales. Y quiero decirles, sobre todo a los docentes que tienen poder con nuestra organización Roa Sarmiento, de que esta es una situación que estamos adelantando de vía política, administrativa, para el cumplimiento más rápido, porque las acciones jurídicas, tranquilos que ahí van muy bien, individuales y unas colectivas, y van avanzando. Y también va la reclamación, como les dije, de la prima vacacional, que ahí la llevamos. Los procesos también van bien, y después haremos otras acciones para tratar de que toda la demora, con todos los requisitos y todas las situaciones, no vamos a dejar de reclamarle al gobierno un peso por la demora y por todas estas situaciones de no reconocimiento de estas primas. Tengan la fe que como así la conquistamos desde hace varios años, así la llevamos y nos van a salir con todo lo que nos han causado el perjuicio por las malas decisiones de los ministerios anteriormente. Eso es todo, un saludo especial. Tenemos una reunión el 9, estaremos aquí en Cali para saber cómo nos va con este asunto. Muchas gracias. Estado de alerta y próxima movilización anuncian docentes y administrativos para que se cumpla con el pago de las primas territoriales. Veamos el siguiente informe. Derechos no se mendigan, se conquistan al calor de la lucha y la movilización. Sí, un fuerte saludo para todos los administrativos y los docentes de Santiago de Cali. Este grupo de trabajo colaborativo en el rescate de esas primas y en la permanencia de esas primas territoriales en la ciudad de Santiago de Cali, pues estamos convocando a todos ellos a un estado de alerta y una próxima movilización si esta situación no se resuelve pronto. Hemos estado en diferentes conversaciones a nivel interno y preocupados por la evolución de este proceso. Ya es un tiempo bastante largo de dilación que ha tenido el Ministerio para resolver este punto. Por eso, esas reuniones que hemos tenido periódicamente nos dan una postura prácticamente de movilización. Pero estaremos indicándoles a ustedes en qué momento nos vamos a desplazar a la ciudad de Santa Fe de Bogotá a tomarnos el ministerio de nuevo. Aquí nos acompaña todo este grupo, desde la parte jurídica, de la parte sindical, de la parte de la federación, en donde pues debatimos qué es lo más razonable para este punto. También quiero compartir unas palabras aquí con ustedes que esté en nuestro compañero Heriberto y mencione puntualmente también su parecer. Bueno, en nombre de los administrativos y también de los maestros, queremos dar el mensaje de alerta para que en cualquier momento vamos a hacer el llamado de las acciones que nosotros tenemos que saber. La semana pasada teníamos programado una reunión con el Ministerio de Educación acá en Cali, la Secretaría de Educación y las organizaciones sindicales que llevamos el proceso para hoy a las 9 de la mañana, hoy 2 de mayo. Resulta que el día martes me contestan un derecho de petición confirmando que esta reunión ha sido nuevamente aplazada. Por tanto, nosotros nos reunimos en el día de hoy y hemos tomado unas determinaciones, porque también nos dimos cuenta de un oficio que responde el ministerio, donde lo firma Jefferson Mars, en donde prácticamente con ese oficio desconoce los procesos jurídicos que hemos ganado y las acciones de hecho que realizamos el año pasado.
Es decir, que este oficio nos deja prácticamente en cero. Por lo tanto, nos oponemos a esta reacción que hace el Ministerio y por eso es que en el día de hoy estamos programando una nueva reunión muy pronto para tomar la determinación y irnos para Bogotá a seguir las acciones que haya que realizar, si es posible tomarnos el Ministerio y si es posible llegar hasta la Presidencia de la República, lo haremos, porque nosotros tenemos el derecho jurídico y también en acción de organizaciones sindicales que respaldar y respetar y hacer cumplir los derechos que tienen los administrativos y los profesores. Bueno, un saludo a los compañeros y compañeras administrativos y docentes del municipio de Cali. Decirles que desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación vamos a continuar apoyándolos en la exigencia de este derecho que se le está vulnerando. Este es un punto que está en el acuerdo de FECODE. Avanzamos hasta el 1 de diciembre y hoy nuestra exigencia es que desde el Viceministerio de Educación se respete ese reconocimiento, esa acta que la ministra de Educación firmó. No vamos a aceptar más bananeo, no vamos a aceptar desconocimiento al derecho que tienen los maestros con fallos del Consejo de Estado. Compañeros y compañeras del Magisterio de Cali, los llamo a la unidad, los llamo a continuar las directrices de las organizaciones sindicales. Y aquí estamos a defender este derecho que quiere ser violado. Unidos hasta el final, compañeros y compañeras. Firmes y combatientes. Sin lucha no hay victoria. Mamá tiene muchos superpoderes, pero el mejor es cuando se coloca sus cómodos zapatos. Para mamá, que es tu superheroína, regálale el confort que necesita para luchar en su día a día. Calzado Rómulo, bienestar para los pies de mamá. Fundación Bankinter Colombia, comprometidos con la población más vulnerable del país. Estamos en diferentes zonas de nuestro territorio buscando con recursos internacionales ayudar a los estratos 1, 2 y 3, a la población infantil y al adulto mayor. En nuestro plan estratégico de trabajo tenemos recursos internacionales para mejoramiento de viviendas, subsidios de arrendo y mucho más. Fundación Bankinter Colombia. Para mayor información, comuníquese a las líneas 310-665-5007 y 317-762-5548. Fundación Bankinter Colombia. ¿Qué tal, amigos? Los invito para que nos continúen acompañando los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 4 de la tarde por Multicanal, Frecuencia 8 de Legon Televisión. Recuerden que también pueden vernos a través de los canales como YouTube, Facebook y Twitter. Magazine del Valle, un programa informativo de verdad. Saludo cordial para todos los televidentes. Un gusto estar siempre con ustedes en esta información. Estamos en la tarde de hoy con el doctor Luis Gabriel Rodríguez, el director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras, y nuestra compañera Ana Milena García. Doctora, muy buenas tardes, un gusto saludarla. Muy buenas tardes para usted, Enuer, igualmente para el doctor Luis Gabriel Rodríguez de la Rosa. Orgullosamente, de paso, sé que también estudió egresado de la Universidad San Buenaventura, tengo entendido, con grandes cargos y ahora con un cargo muy importante como es de ser director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras del Valle del Cauca y del Eje Cafetero. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente estoy muy contento de estar acá y poderle contar a los vallecaucanos y a toda la población del Eje Cafetero lo que nosotros venimos adelantando en la Unidad de Restitución de Tierras, tanto a nivel nacional como lo que venimos haciendo en el departamento. Contarles un poco los avances, los retos grandes también que tenemos en esta entidad, pero sobre todo las proyecciones
que creo que es lo más importante para que la gente sepa que la Unidad de Restitución de Tierra está trabajando efectivamente por las víctimas. Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de estar un poquitico cercano al proceso, lo conocemos desde hace mucho rato, porque hay personas que han estado al frente, como el doctor Orlando Ríos, que conocemos muy bien, y creemos que han trabajado en forma muy conjunta, ¿no? Gobernación y Nación. ¿Qué encontró al llegar a su cargo? Bueno, hay que dejar una claridad a toda la ciudadanía, y es un tema que no se puede negar, y es que la Unidad de Restitución de Tierras tenía un periodo de tiempo establecido, porque nosotros nacemos con la Ley de Víctimas, que es la Ley 1448 de 2011, y tuvimos un escenario para poder hacer toda la restitución del país en 10 años. Sin embargo, esto no se logró, y eso también hay que aclarárselo a la gente. Hubo necesidad de ampliar la vigencia de la Ley de Víctimas durante 10 años más, porque efectivamente la restitución no se pudo hacer durante el tiempo que se tenía planificada por diferentes factores, y sobre todo por escenarios que en materia de políticas públicas no se priorizaron y no permitieron que el avance llegara como se había planificado inicialmente a través de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Hoy tenemos una nueva oportunidad, este gobierno le ha apostado efectivamente a que esta sea una de las políticas que impulsen también la reforma rural integral, y por esa razón estamos trabajando con otras lógicas para hacer un tema de restitución, ojalá temprana, y poderle responder a las víctimas con escenarios mucho más reales y que les pueda llegar en vida su reparación integral, porque realmente tenemos muchos escenarios donde la gente se ha quedado esperando su restitución, se nos han muerto esperando de viejitos. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir y a lo que le estamos apostando combatir precisamente para que esto tenga un buen puerto. Gobierno nacional y gobierno de departamental trabajan con el mismo censo, con el mismo número de víctimas. Sí, hay que hacer una claridad sobre el tema de víctimas, y es lo siguiente. La Unidad de Restitución de Víctimas trabaja con un sector de las víctimas, no con todas. Entonces, el censo general de las víctimas no es nuestra medición, porque nosotros trabajamos con víctimas que han sido víctimas de unos hechos victimizantes en específico, y son el despojo o el abandono a causa del conflicto armado interno. Entonces, ahí nosotros trabajamos con las víctimas que hayan tenido algún tipo de relación con los predios. No es la víctima que estaba en cierto sector y salía por un hecho conflictivo, sino que efectivamente tenía algún tipo de vínculo con la tierra. No vínculo como titular o como propietario, porque nosotros también trabajamos con poseedores y con ocupantes. Entonces, nuestro sector frente al escenario de víctimas es distinto al de la Unidad de Víctimas, que trabaja con toda la población y con todo el censo nacional. Dando esta claridad, doctor, ¿cuántas personas han sido víctimas desafortunadamente, de que las desalojen de sus tierras en el departamento del Valle del Cauca? Bueno, frente al tema concreto del número de víctimas, es difícil de acreditar. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos a partir de las solicitudes como tal. Esa solicitud puede tener un núcleo familiar que es beneficiario de restitución. Entonces yo en el Valle del Cauca puedo tener, por ejemplo, más de 1.200 solicitudes de restitución de tierras, pero eso en términos de víctimas se puede triplicar o se puede aumentar mucho más, porque hay familias que se benefician y que su núcleo familiar es mucho más amplio, como pasa, por ejemplo, en Buenaventura. En Buenaventura, cada uno de los grupos familiares son mucho más grandes que una familia, por ejemplo, en zona urbana de otro municipio, el Valle del Cauca. Entonces, nosotros trabajamos a partir de un censo frente a solicitudes en términos de solicitudes y de inscripción de predios. En el departamento del Valle del Cauca, ¿cuál ha sido el municipio más afectado con esta problemática? Nosotros tenemos varios municipios que han tenido afectaciones, pero tenemos claramente a Buenaventura, tenemos un gran número de afectaciones en Tuluá, en Jamundí, hemos tenido serias afectaciones en Florida. Nosotros tenemos
unos municipios que se han visto muy afectados a causa del conflicto armado y que han tenido mucho despojo, pero que poco a poco se ha ido desescalando y es lo que nosotros hoy queremos intervenir. Pero principalmente nosotros tenemos en Buenaventura, en Buga, en Tuluá, en Jamundí. De hecho, doctor, yo he tenido la oportunidad de estar en varios procesos de restitución de tierras a las víctimas. Y le cuento que es muy gratificante devolverles a esas tierras a los que han sido despojados de determinada forma y cómo les dan ellos alegría, esa alegría de volver otra vez a su tierra, de volver a cultivarlas, por ejemplo, más que todo en zonas de Jamundí, donde he tenido la oportunidad. Es muy gratificante. Cuéntenos, doctor, si desde la época que usted ingresa a esta unidad ha tenido la oportunidad de mirar si se ha ampliado, si se ha aumentado más este despojo ahora a raíz de tanta violencia que se está viendo, por ejemplo, en el departamento del Cauca, aquí en el Valle del Cauca también y parte del eje cafetero. Bueno, nosotros tenemos que tener también un golpe de realidad y autocrítica porque parte de lo que a nosotros hoy no nos está permitiendo avanzar con la fuerza con la que queremos avanzar en materia de restitución es por el recrudecimiento del conflicto armado. Y parte de lo que está pasando en el Cauca nos afecta directamente al Valle del Cauca, porque muchas de las células armadas que están en ese departamento están subiendo al Valle del Cauca. Nosotros tenemos escenarios complejos, por ejemplo, en Florida, tenemos escenarios complejos en Pradera, y estas son personas que están subiendo directamente desde el Cauca. Entonces, esos escenarios no nos permiten a nosotros hacer la restitución como les planteo, como la tenemos planificada. Sin embargo, hemos hecho un esfuerzo muy grande con la fuerza pública y ahí hemos tenido el acompañamiento directo de otras autoridades que creo que es importante resaltarlo. En el Valle del Cauca estamos trabajando articuladamente y a través de una colaboración armónica con todas las entidades del Estado. Nosotros, Comunidad de Restitución de Tierras, trabajamos muy de la mano con la Defensoría del Pueblo, en la cual hemos tenido eco frente a la materia, a la política de restitución. Hemos trabajado muy de la mano con la gobernación del Valle del Cauca y, por ejemplo, la Secretaria de Seguridad y Convivencia es invitada principal en los comités operativos locales de restitución. ¿Eso a qué nos conlleva? A que la fuerza pública entienda que hay una política que se debe materializar y que no simplemente me diga que hay sitios donde no se puede ingresar por causa del conflicto. Y con eso hemos logrado cosas importantes. Les pongo un ejemplo. Nosotros logramos entrar al Queremal, en Dagua, que es una zona conflictiva que ha tenido ciertos problemas y que la fuerza pública la tenía suspendida hace más de 3 años. Tengo un caso, por ejemplo, que logramos intervenir donde uno de los solicitantes lleva esperando 12 años a que el predio se logra inscribir y eso pueda pasar a etapa judicial. Lo pudimos lograr esta vez, pero a través de un escenario colaborativo en donde todas las autoridades sumaron. La fuerza pública, a través del ejército y la policía, hizo el acompañamiento que debía hacer. Nosotros ingresamos y con todo ese escenario se ha podido avanzar en la política de restitución. Creo que ese es uno de los grandes retos que nosotros tenemos y es efectivamente que nuestro departamento tiene unas zonas de suspensión por causa del orden público que no nos han permitido ingresar. Pero hemos estado avanzando y aún con las dificultades estamos creciendo en las metas y tratando de llegarle a la gente que necesita su restitución. De hecho, eso es muy complicado lo que se acaba de mencionar, pero ver pues cómo se han ido aliando. Incluso cuéntenos cómo le fue en esa reunión el pasado 25 de abril, donde varios directores estuvieron aquí en el Valle del Cauca. ¿Cómo lo recibieron? ¿Cómo fue esa reunión tan especial que tuvieron aquí en la ciudad? Nosotros venimos en un trabajo que se materializa en estas últimas reuniones que se han tenido, pero creo que nosotros hemos tenido una ventaja muy grande y es que los directores de las entidades del orden nacional que tienen presencia en el departamento, hemos entendido que nosotros estamos materializando el Plan Nacional de Desarrollo y que el trabajo conjunto es lo único que nos va a garantizar a nosotros poderle responder a toda la población en general. Porque les pongo un ejemplo. Reiteradamente vienen a la unidad de restitución de tierras personas pensando que nosotros somos la Agencia Nacional de Tierras,
que nosotros compramos las tierras o que nosotros las administramos. En otros escenarios, lo que haría un funcionario público es recibir la solicitud y trasladarla. En ese instante se acabaría su responsabilidad. Nosotros estamos haciendo un trabajo conjunto con la SAE, con el Departamento de Prosperidad Social, con la Agencia Nacional de Tierras, con la Agencia de Desarrollo Rural, se quiere sumar Colpensiones, y estamos haciendo unas planificaciones para hacer capacitaciones conjuntas de toda la atención al ciudadano para que la persona que llegue pidiendo una información, una solicitud concreta, no simplemente se quede con la respuesta de que se tiene que ir a otra entidad, sino que nosotros sabemos y podemos direccionarla directamente a donde tiene que llegar con la promesa de una resolución concreta. Yo creo que eso, si se materializa y se logran sumar todas las entidades en este esfuerzo, creo que nosotros le vamos a responder a los vallecaucanos de una mejor manera, qué es lo que estamos haciendo. Así que como entidades del sector y como entidades públicas, le estamos apostando a que la colaboración armónica no se vuelva una retórica, sino que efectivamente nosotros logremos responderle a la gente con las soluciones. Si nosotros no le solucionamos a la gente, yo puedo hablar de restitución de la manera más bella posible, pero hasta que nosotros no logremos entregarle un predio o entregarle sus proyectos productivos, nosotros simplemente estamos aquí muriéndonos en un escenario burocrático que no le va a responder a la gente. Mamá tiene muchos superpoderes, pero el mejor es cuando se coloca sus cómodos zapatos. Para mamá, que es tu superheroína, regálale el confort que necesita para luchar en su día a día. Calzado Rómulo, bienestar para los pies de mamá. Fundación Bankinter Colombia, comprometidos con la población más vulnerable del país. Estamos en diferentes zonas de nuestro territorio buscando con recursos internacionales ayudar a los estratos 1, 2 y 3, a la población infantil y al adulto mayor. En nuestro plan estratégico de trabajo tenemos recursos internacionales para mejoramiento de viviendas, subsidios de arriendo y mucho más. Fundación Bankinter Colombia. Para mayor información, comuníquese a las líneas 310-665-5007 y 317-762-5548. Fundación Bankinter Colombia. ¿Qué tal, amigos? Los invito para que nos continúen acompañando los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 4 de la tarde por Multicanal, Frecuencia 8 de Legón Televisión. Recuerden que también pueden vernos a través de los canales como YouTube, Facebook y Twitter. Magazine del Valle, un programa informativo de verdad. Esto ha sido todo por el día de hoy con el patrocinio de Calzado Rómulo, la Secretaría de Hacienda de Santiago de Cali y la Fundación Bankinter Colombia. La invitación para que continúen acompañándonos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 4 de la tarde por Multicanal, Frecuencia 8 de Legon Televisión y por TV Cauca. Recuerden además seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook y Twitter. Que tengan una feliz tarde. Mil gracias por su compañía.